y un hombre que le inyectaba una sustancia o un químico a su expareja en el municipio de Tame fue condenado a 15 años de prisión. Esta investigación la venía realizando la Fiscalía General de la Nación y luego de varios meses por fin pudieron dar que esta persona es culpable del homicidio de su expareja. Condenado a 15 años de prisión por acceso carnal violento y tentativa de feminicidio en el municipio de Tame, el hombre le inyectó una sustancia para abusar sexualmente de su excompañera sentimental. Con investigaciones y capturas adelantadas en coordinación con Policía Nacional, CTI y Ejército Nacional, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, seccional Arauca, en cumplimiento del direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, el Juzgado Penal del Circuito de Saravena condenó a 15 años de prisión a César Augusto Santos como responsable del delito de acceso carnal violento en concurso con feminicidio en grado de tentativa, sentencia obtenida tras preacuerdo con la Fiscalía. El director seccional de Fiscalías del Departamento de Arauca, Anderson Pinilla, manifestó que los hechos se presentaron el pasado 22 de octubre del año anterior. Los hechos motivadores de la sentencia se presentaron el 22 de octubre del año 2018, cuando el hombre ingresara a la fuerza a la vivienda de su excompañera sentimental, ubicada en el barrio San Miguel de esta ciudad, y tras dejarla en estado de indefensión por inyectarle una sustancia química identificada posteriormente como formol, la accede carnalmente poniendo en peligro su vida. El sentenciado, quien también se suministra dicha sustancia, es llevado a un centro hospitalario por personal de la Policía Nacional. Es judicializado y actualmente se encuentra recluido en establecimiento carcelario. El jefe del ente acusador aseguró que el procesado fue condenado a 48 meses de prisión por el delito de violencia intrafamiliar. Por agresiones contra la misma víctima, el procesado fue condenado a 48 meses de prisión por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Igualmente, la seccional Arauca logró medida de aseguramiento en investigación en la cual una joven LGBTI padecía violencia de género en razón de su orientación sexual en su núcleo familiar. El sindicado fue identificado como César Augusto Santos y quien fue enviado a la cárcel por un juez de la República.